Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Estamos iniciando una semana más de este mes de julio y por supuesto tenemos información en primera instancia relacionada al vecino estado de Tlaxcala, y dentro de lo que es la información de interés general le comento que avala ITE cómputo de votos del pasado primero de julio. General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones avaló durante el fin de semana el cómputo de la elección de diputados locales por el principio de representación proporcional y asignación por partido político de las diputaciones con base en la suma total de votos registrados en las pasadas elecciones del 1 de julio. En una sesión permanente que se extendió por más de 2 horas, los consejeros aplicaron la distribución de las plurinominales, atendiendo los artículos 260 y 261 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. De acuerdo al número de votos, al Partido Acción Nacional le correspondieron 2 curules plurinominales, al igual que a Movimiento Regeneración Nacional, en tanto que al PRI, PRD, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza obtuvieron 1. PRI, diputaciones por cociente 0, diputaciones por resto mayor 1, total de escaños 1. PRD, diputaciones por cociente 0, diputaciones por resto mayor 1, total de escaños 1. PT, diputaciones por cociente 1, diputaciones por resto mayor 0, total de escaños 1. Los diputados plurinominales son, por el PAN, Leticia Hernández y Omar Milton López; PRI, Sonia Montiel Candaneda; PRD, Laura Yamili Flores; PT, Irma Jordana Garay; Verde Ecologista, Maribel León; Movimiento Ciudadano, María Isabel Casas; Nueva Alianza, Luz Guadalupe Mata; y Morena, Patricia Jaramillo y Miguel Piedras. Los partidos que no obtuvieron una curul fueron el Socialista y Alianza Ciudadana. Cabe señalar que por primera vez en el Congreso de Tlaxcala habrá 15 mujeres diputadas y 10 diputados para dar un total de 25 legisladores locales. Por otro lado, preparan carrera por el Día Mundial de la Población 2018. El próximo 15 de julio en el municipio de Apizaco se desarrollará la segunda gran carrera de convivencia del Día Mundial de la Población 2018, con el tema La planificación familiar es un derecho humano, en la que se espera la participación de más de 300 familias. Será el Instituto del Deporte y el Consejo Estatal de Población los encargados de organizar estas actividades en el marco de esta fecha, instituida el 11 de julio de 1987 por las Naciones Unidas para que los gobiernos generen acciones que permitan mejorar la calidad de vida de la población. La titular de COESPO, Patricia López, habló del compromiso del gobierno estatal. Es la de hacer concientizar sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país, con el objeto de encontrar soluciones en estos problemas y promover un desarrollo sustentable en el contexto de los planes y programas que implementan los gobiernos. Para esta celebración, el tema principal es planificación familiar es un derecho humano. En la actualidad, en el estado, vivimos aproximadamente 1.330.143 personas, de los cuales 687.239 somos mujeres. López Aldave resaltó que estas acciones han tenido resultados, tales como la disminución de embarazos adolescentes, por lo que es necesario visualizar a la planificación familiar como un derecho humano. Debemos erradicar completamente el embarazo en adolescentes. Tenemos que reconocer, y lo he dicho en alguna otra ocasión, como el gobernador también lo instruyó, tenemos que reconocer lo que tenemos en Tlaxcala. En Tlaxcala, debo decirlo, mantenemos el lugar 26º, es muy buen lugar, estamos por muy abajo de la media, lo que significa que estamos teniendo a la fecha de enero, 4.622 embarazos. El titular del Instituto del Deporte, Alfredo Lemus Aldaña, especificó la logística que van a seguir. Va a haber una activación física, donde el Instituto del Deporte traerá algunos elementos y algunas situaciones de trabajo que ustedes van a ver que se van a ir desarrollando de una forma muy bonita. 9 horas será el banderazo de salida. La entrada del Auditorio Emilio Sánchez Piedras de Apizaco, ahí será la salida, ¿sí?
La meta será el Zócalo de la ciudad de Apizaco. Es un recorrido aproximado de 2,5 kilómetros más o menos. Las inscripciones son gratuitas. Para mayores informes podrá acudir a la calle Lira y Ortega, número 9, Colonia Centro Tlaxcala, o puede comunicarse al 46-237-03. En una tercera nota, Nueva Galería Cultural de Zacatelco presenta un avance del 80%. El gobierno de Zacatelco realizó la primera reunión para presentar el proyecto de acondicionamiento del espacio para la Nueva Galería Cultural Domingo Arenas, misma que estará ubicada en la parte trasera de la Presidencia Municipal, ofreciendo un espacio para que escultores, pintores, escritores, así como diversos artistas expongan sus obras. Finalmente, las autoridades municipales dieron a conocer que las áreas responsables han realizado las acciones pertinentes para concretar dicho proyecto, mismo que será inaugurado a finales del mes de agosto. Dentro de otra de las notas, de aquel vecino estado de lo que es Tlaxcala, principalmente de algunos municipios, en Activitas, autoridades entregan obras a comunidades por más de 2 millones de pesos. Con una inversión de más de 2 millones de pesos, Oscar Murias Juárez, edil de Nativitas, entregó trabajos de obra en 3 comunidades de su municipio. En la comunidad de San Miguel Xochitecatitla entregó guarniciones y la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 2 de Junio, además de un muro de contención en donde se invirtieron 1,044,986 pesos. En San José Atoyatenco inauguró la obra de pavimentación de adoquín y construcción de guarniciones de poco más de 1,000 metros cuadrados, obra en la que se aplicó un presupuesto de 1,411,837 pesos. Y finalmente, en San Rafael Tenanyecac se culminaron los trabajos de rehabilitación de la calle Tulipanes entre Xicoténcalt y Privada Sin Nombre con un monto de 145,667 pesos. Por otro lado, en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito dentro de lo que es Puebla, asegura Policía Federal tractó camión con 9,000 litros de diésel en Coronango. Un camión sin reporte de robo, pero cargado con bidones abastecidos de diésel, fue localizado este domingo en las inmediaciones del municipio de Coronango durante un recorrido realizado por elementos de la Policía Federal. La unidad de transporte pesado marca Freightliner color blanca, modelo 2002 con matrícula 360 UA2, localizada en terrenos ejidales de la localidad de Ococlán, contenía en su interior 11 bidones de plástico abastecidos en su totalidad con un aproximado de 9 mililitros de hidrocarburo presuntamente de procedencia ilícita, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación. Por otro lado, identifican al sujeto asesinado en asalto a unidad de una ruta Xoxtla, Puebla. Tras el asalto el sábado por la noche, en donde alrededor de 5 sujetos abordaron una unidad de pasajeros de la ruta Xoxtla-Puebla, conocida como Los Verdes, y sin tentarse el corazón dispararon contra un masculino, que se resistió al asalto y quien finalmente perdió la vida. Este fue identificado como Vicente Valencia Cosme, de 49 años de edad, cuyos familiares esperaban que su cuerpo les fuera devuelto después de que agentes estatales de investigación se hicieran cargo de las diligencias de levantamiento de cadáver tras lo sucedido. Mientras que choferes de la mencionada ruta indicaron que es frecuente que en diversas zonas de la autopista México-Puebla, tanto ellos como los pasajeros se vuelvan blanco de la delincuencia y, por supuesto, como en la mayoría de ocasiones, de los culpables aún no se sabe nada. Lamentable este suceso, sin embargo, pues bueno, pues ahí la información. Por otra parte, llegará programa Estación Verano a Nealtican para motivar a la reflexión sobre el teatro de títeres, considerado una de las expresiones artísticas más importantes en México y el mundo. El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos presenta Estación Verano, Cucaramácara, Títere Tren, programa conformado por talleres y una agenda cultural muy amplia. En conferencia de prensa, la directora Teresa Márquez Martínez señaló que el museo dedica esta temporada a niños y adolescentes enfocada al teatro de títeres, llevándose a cabo del 15 de julio al 5 de agosto, con un total de 44 talleres con temas como la creación de títeres, marionetas, alebrijes, máscaras y animación en stop motion. Los talleres tendrán lugar en la sede del museo en Puebla,
así como en 16 juntas auxiliares de la capital, en San Buenaventura, Nealtican y Tianguismanalco. Para conocer fechas y talleres, visite www.mexicoescultura.com y desde Twitter en @ferrocarriles. Por otro lado, Fiscalía investiga homicidio de sexagenario en Domingo Arenas. La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio de un adulto mayor que fue hallado muerto la madrugada del pasado miércoles en Domingo Arenas y de quien se sabe era el encargado de cuidar un inmueble ubicado en calle Centenario, esquina con Alfaro, en donde por la madrugada y tras una llamada anónima, elementos policíacos llegaron al lugar en donde se halló muerto a quien se le identificó como Pascual Zamora Meneses, de 68 años de edad, quien además presentaba lesiones en la cabeza, al parecer provocadas por diversos golpes, por lo que se inició la carpeta de investigación de la zona centro 10.109-2018, pero hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque se especula que pudo tratarse de una riña o de un robo. Por otra parte, durante operativo contra el robo de combustible, apedrean a militares y federales en Tlalancaleca, esto dentro de lo que es la región texmelucense. Y es que la tarde de este domingo, un grupo de 200 personas quienes estarían relacionadas al robo de combustible lanzaron piedras a elementos del ejército y la policía federal en la comunidad de San Francisco Tlaloc, perteneciente a San Matías Tlalancaleca, cuando los elementos transitaban por un paraje conocido como Columpio del Diablo a bordo de 20 vehículos e intentaban ingresar a la comunidad para realizar un operativo contra el robo de combustible, aunque al verse superados por los uniformados, optaron por retirarse del lugar. Y es que además, apenas el viernes pasado, personal de la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Policía Federal, realizó un cateo a 5 casas en San Francisco Tlaloc, en donde presuntamente había combustible ilícito. En otra más de las notas, dentro de lo que es aquella zona, catean bodega en Texmelucan, en busca de combustible ilícito. Una bodega ubicada en San Cristóbal Tepaclasco, comunidad perteneciente a San Martín Texmelucan, fue cateada la mañana de este lunes por elementos de la Procuraduría General de la República, así como de elementos de la Policía Federal, ya que presuntamente se almacenaba combustible robado. Y es que al interior, al menos 2 pipas para el transporte de gas LP se podían observar desde afuera del inmueble ubicado a un costado de la carretera federal México-Puebla, hasta donde llegó un convoy de elementos de ambas corporaciones para realizar y llevar a cabo las acciones correspondientes. Por otro lado, dentro de uno más de los temas de los sucesos generados allá dentro de lo que es Texmelucan, asegura Ejército Mexicano en diferentes acciones durante este fin de semana y en un recorrido de vigilancia en coordinación con la Policía Estatal de la región de San Martín Texmelucan, pues ya realizó el aseguramiento de 8 camionetas utilizadas presuntamente para el trasiego de combustible robado de los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex, junto con 18 contenedores que se encontraban en su interior, mismos que en total llevaban 17.100 litros de diésel, por lo que las unidades y el combustible fueron trasladados por el Ejército y la Policía Estatal a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para dar inicio con las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público Federal. Y regresando a lo que corresponde al octavo distrito, en este caso a la cabecera distrital, alumnos del Centro Escolar de Huejotzingo obtienen bicampeonato en Olimpiada de Historia. 3 alumnos del Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez de Huejotzingo obtuvieron en días pasados el bicampeonato de la Olimpiada Mexicana de Historia 2018, realizada en San Miguel de Allende, Guanajuato, esto dentro de lo que fue junio pasado. Y es que luego de diversas pruebas de manera individual en la categoría de educación media superior, María de Jesús Osorio Juárez, Christopher Joshua Gómez de Pale de primer año de bachiller, se posicionaron en el primer y tercer lugar de la competencia, mientras que Jessica Ibarra Juárez de tercer año de secundaria ocupó el tercer lugar de dicha categoría, y los 3 fueron felicitados por el gobernador Antonio Gali Fayad y el secretario de Educación Pública Ignacio Alvizar Linares. El certamen, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias en coordinación con Fundación Televisa, se realizó por primera vez en el año 2006 y está dirigido a estudiantes
menores de 17 años de escuelas públicas y privadas de educación básica de todo el país. Pues enhorabuena y muchas felicidades a estos alumnos del Centro Escolar de Huejotchingo. Por otra parte, el 21 y 22 de julio, Huejotchingo realizará quinto festival del pipián. El hoy platillo insignia de Huejotchingo tendrá por quinta ocasión su festival y se realizará el próximo 21 y 22 de julio en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda a partir de las 12 del día y contará con diferentes actividades culturales y degustación de sidra, así como venta de artesanías y productos elaborados por manos huejotchincas. Durante el evento se premiarán a los tres mejores exponentes y podrá participar la población en general, restauranteros y fondas del municipio, quienes deberán preparar únicamente pipián verde y dar a conocer su receta a los jueces, los cuales decidirán al ganador del primer lugar, que obtendrá un premio de 3,000 pesos, un segundo lugar que será acreedor de 2,000 pesos y un tercer lugar con un premio de 1,000 pesos. Los interesados en participar dentro de este evento deberán inscribirse en la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Huejotchingo al interior de la Presidencia Municipal y se espera la visita de más de 1,000 personas, así como la participación de al menos 20 amas de casa y restauranteros de la región. Así es que, si a usted le gusta el pipián, no se pierda de este quinto festival a realizarse, ya le comentábamos, dentro de lo que es este mes de julio en la explanada de Fray Juan de Alameda del municipio de Huejotchingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión dentro de lo que es este inicio de semana y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe y nos siga cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora precisamente y directamente dentro de lo que son nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, en donde nos encuentra como Garco Producciones. De cualquier manera, ya sabe que cada una de nuestras emisiones también se sube a YouTube, al canal de YouTube, que también lleva el nombre de Garco Producciones, para que no se pierda de la información que aquí en Noticias al Día le vamos dando a conocer. Esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.